Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Bueno, seguimos en Mapuchito Noticias. Publicamos hace un rato un video de los colegas de Último Momento Noticias de Villa Regina. Vamos a hablar con Javier Reynoso. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raúl. Saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, está conmocionada la localidad por este hecho que ha ocurrido allí. Sí, la verdad que los vecinos no salen de su asombro, algunos lloran, otros no lo pueden creer. Toda la localidad está conmocionada por este hecho fatal que ocurrió alrededor de las 17:30 horas. Contémosle un poco a la gente la información que ustedes tienen de cómo ocurrieron los hechos y qué se puede conocer hasta este momento dentro de lo poco que se va sabiendo, ¿no? Sí, hasta. Mira, te comento, Raúl, que por el momento hay muy poca información. La información que nosotros la hemos obtenido, la hemos obtenido por parte de la policía, simplemente lo justo y necesario. Lo que se conoce hasta el momento es que aproximadamente 17:30 horas se produjo un hecho fatal en las afueras del Colegio Comercial número 70 de Villa Regina, en donde todavía continúan hasta este momento los trabajos por parte de la policía y de la Brigada de Investigaciones. Lo que hay hasta el momento es que dos jóvenes de entre 19 y 20 años discutieron, uno de ellos que trajo un arma blanca y le asestó una puñalada al otro joven. Rápidamente los vecinos del lugar y personal de la Escuela Comercial 70 se comunican con la unidad quinta pidiéndole asistencia, comentándole lo que había sucedido. Rápidamente la unidad quinta convoca a personal de salud del área programa Hospital Villa Regina, donde llegan a los pocos minutos, pero todos los intentos que hicieron por salvarle la vida, lamentablemente, fueron en vano porque el joven termina falleciendo. Cuando nos empiezan a ampliar la información, porque no se sabía cómo habían surgido los hechos, nos amplían un poco la información que el joven, el agresor, se encontraba dentro del colegio estudiando, ¿no? Y al término de clases salió hacia afuera, donde encontró a esta persona que lamentablemente ha perdido la vida. Aparentemente este joven estaba esperando también a su novia que estaba estudiando dentro de la institución pública y bueno, hubo una discusión de por medio y bueno, ya lo que te estaba comentando hace segundos, uno termina detenido y el otro termina perdiendo la vida. Es lo que se sabe hasta el momento. La policía en estos momentos está tratando de buscar a algunos testigos que hayan presenciado este hecho y hasta el momento no se ve en el lugar la presencia de algún fiscal, pero sí la presencia del jefe de la unidad quinta de Villa Regina, del comisario José González. Javier, vos apuntabas que uno de los jóvenes pertenecía al establecimiento educativo, mientras que el otro estaba a las afueras esperando a su novia. Exactamente. Exactamente, tal cual como lo relata Raúl. Seguramente, por ser una comunidad chica, digo, no te pido los nombres, pero seguramente ustedes tienen algún indicio de que suele tratar de vecinos conocidos. Sí, por el momento nos han brindado extraoficialmente los apellidos de las dos personas involucradas en esta pelea, en esta fatal pelea, tanto del agresor como de la víctima, pero todo está bajo etapa investigativa hasta el momento. ¿El cuerpo ya fue retirado del lugar? Sí, ya fue retirado del lugar, solamente se encuentra la Brigada de Investigaciones tratando de buscar algún testigo y simplemente el Gabinete de Criminalística que está haciendo las tareas de rigor, ¿no? Javier, gracias por el informe y estamos en contacto. Te mando un abrazo. Otro y bueno, un saludo para toda la gente de Viedma, Raúl. Hasta pronto, que estés muy bien. Hasta pronto. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llamá
al 2920-476681, al 52-1532, Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería La Diagonal 2020. Facebook, carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920-478710. Dirección, Garrone 30. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.